Nací en Rosario el 11 de febrero de 1941 a las 2:40 de la madrugada. Y yo nací como escupida de músico. No hubo ningún problema con mi nacimiento, por suerte. Pero no me crié en Rosario, solamente nací en una clínica y después ahí mis padres creo que se fueron a Unquillo por un corto tiempo, norte de la provincia de Córdoba, pero muy poquito. Después ya enseguida se fueron a vivir a Camilo Aldao. Y yo ahí transcurrió toda mi infancia, mi adolescencia. Después me fui a estudiar a la ciudad de Santa Fe. Estuve en una casa de estudiantes llamada, yo le digo siempre, San Jerónimo 3120, que así le llamábamos, una especie de sucursal de la Unión Soviética. Yo por eso digo que yo siempre me he criado en la Unión Soviética, ¿no? Tanto en Camilo Aldao con mi padre, como después allá en San Jerónimo. Parece que los demás siempre saben mejor que uno todo lo que uno tiene que hacer para ser feliz. Deja de escribir esta boludez, va, no sé qué serán, pero ¿de qué te sirven, eh? Deja de escribir y leer, ¿para qué sirve eso? Me pone de la nuca, me hace mucho daño. Toda la vida he estado rodeado de altruistas, por desgracia, que no se ocupaban de sí mismos, sino de mí. Si yo me hubiera encontrado con menos gente que intentó hacerme feliz, me hubiera ido bastante mejor en la vida. La población de Camilo Aldao actualmente, y creo que más o menos nos mantenemos en esa población desde hace 300 años, una cosa así, es de 82 millones de habitantes. Los edificios, por ejemplo, son los más altos del mundo. El Empire State es un enano al lado de los edificios que tenemos, de 1 kilómetro más o menos, 1 o 2 kilómetros de alto. Se sube con ascensores atómicos. Y cada vez que viene la gente del censo, no solamente escondemos a la gente debajo, en los subterráneos, sino que también hay un dispositivo para bajar los edificios. Entonces queda a una altura de más o menos unos 3 metros de alto. Para engañar a la gente. Conocí un doctor que era la ISEC, pero hace años ya que murió. Más bien ahí las vecinas de esa casa, ellas sí lo conocen bien. Vivía allá, tenía una casa allá en el Rincón del Coso allá. ¿Fue importante? Sí, sí. Muy buen médico, sí. ¿Tenía familia? A mí me parece que tenía un hijo, así que no estoy bien seguro de tantos años. El hijo, que es el escritor, Alberto Leiseca. Yo no sé, la señora que le compró la casa, que allá a lo mejor lo podía asesorar bien. Y son como 700 estaciones hasta Camilo. Entonces, para sacarse las estaciones de encima, a las 5 de la mañana, cuando se supone que ya no funcionan los subtes, funciona el subte a Camilo, directo. El directo a Camilo Aldao. Eso es lo bueno. ¿Y acá se crió el hijo también? El hijo, sí. De chiquito, y fueron atendidos por personal que él tenía. Tengo un muy buen recuerdo de una chica llamada Yolanda Díaz, que ya murió. Yo la quería mucho, y ella también a mí. Pero no deseo hablar más de ese tema. Porque el primer libro que él escribió, creo que enano matado a palo, ¿cómo es? Sí. Algo así. Era, no recuerdo bien el título. Se lo dedicó a ella, a la muchacha que lo había atendido cuando él era chico. Sí, a Jolie. Tenemos, por ejemplo, un pico
que es 1 metro más alto que el monte Everest. 8.889 metros de alto tiene. Nieve eterna, por supuesto. Después también tenemos unas selvas titánicas, que son las últimas selvas que se conservan en el planeta del Terciario, el Jurásico. Ahí están los últimos dinosaurios, lepidodendros, sigilarias, los aires, la atmósfera arriba de nuestras selvas están cruzadas por los pterodáctilos, ¡caca! Que gritan, ¿sí? Y al lado mismo de la selva se abre un desierto que es mucho más profundo y más grande que el de Taklamakan, ese que visitó Sven Hedin en el año 1900, allá en la provincia de Xinjiang, que antes se llamaba el Turquestán chino. Todas las veces que viene acá pide permiso para visitar la casa. Él siempre viene a visitar la casa de los padres. Que vivió el padre. ¿Me entiendes? Después había un árbol que el padre había plantado, no sé si era un nogal. Y las primeras veces que venía se abrazaba a ese árbol, a ese tronco, después se secó. Pero la historia del nogal es una historia, tiene una historia particularmente siniestra que a mí me jode mucho. El nogal fue plantado por ellos, por mis padres, exactamente el día que yo nací. Cuando papá se fue de Camilo, yo me fui también, me fui antes, qué sé yo. Ya era un árbol de un diámetro de base así. Era grande. Ya hacía algunos añitos que estaba dando unas pocas nueces que las comíamos como una cosa simbólica con papá. Bueno, hubo que irse de esa casa, no voy a contar la historia entera. Y después fue habitada, alquilada a otra familia. Yo fui a Camilo muchos años después, ya había muerto papá. Pedí autorización a esta familia para visitar la casa. No había una sola planta. La gente que vivía ahí dijo que se habían secado. Yo nunca lo creí. Mi opinión personal es que todos esos árboles fueron talados para no tomarse la molestia de tener que juntar las hojas, barrer. Una opinión personal, ¿no? Naturalmente es una cosa muy jodida que vos cortes un limonero, un naranjo, un mandarino. Es una cosa jodidísima, de mierda. Pero es peor todavía, si cabe, matar un nogal. No se hacen esas cosas. Otra cosa que nosotros sabemos mantener en secreto es la intervención que tuvo Camilo Aldao en la guerra de Vietnam. Porque ustedes saben que Vietnam, todo el mundo cree que queda en el sudeste asiático, no es así. Queda más o menos unos 60 kilómetros Camilo Aldao, Vietnam. Toda la parte esa de la guerra transcurrió ahí. Por los cielos de Camilo Aldao, en las épocas de la guerra, sabían pasar los B-52 norteamericanos, las estratofortalezas, para bombardear el sendero de Ho Chi Minh. Camilo Aldao mismo, que aparenta tener 4.000 habitantes nada más para disimular, en realidad mandó 50.000 tropas. Tuvimos 20.000 bajas. 20.000 bajas. Están todas anotadas en el monolito de basalto negro que tenemos en la estatua, al lado de la Estatua de la Libertad, en el pueblo, con los 20.000 nombres de los muertos en combate. Muertos, sino missing in action, que también tenemos. Los 20.000 bajas yo los conocía todos, obviamente. Y en los pueblos no los conocemos, pero es una gran familia nada más. Y los 20.000 nombres que están ahí grabados, están todos, yo los recuerdo perfectamente uno por uno, amigos míos.
Hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando ingeniería, pero ya empezaba a vacilar mi decisión, yo cada vez me empezaba a pelear más con mi padre. Y Pedro García, un amigo de Camilo, tenía un coche. Me dijo, mirá, yo te llevo hasta Rosario, qué sé yo, de Camilo a Rosario, y después te tomás el ómnibus de Rosario a Santa Fe. Bueno, Pedro, le digo, bueno, hasta me había prometido prestarme unos pesos, qué sé yo. Y Alberto me dice, ¿me puedes hacer un favor? Sí, cómo no, me prestás 100 mangos porque tengo que ir a la cosecha de frutillas. Sí, no hay problema, le digo. Bueno, yo tenía un rastrojero y íbamos a Rosario. Y entonces pasando por Arequito, por ahí hay una feria y íbamos jodiendo así. Él vivía en unos barracones allá en el... Dormían en barracones. Entonces me dice lo que escuchaban, los changos escuchaban esas tele, la radionovela esa, qué sé, en un tiempo acá, Federico Fábrega, todo eso tipo de la radionovela. Bueno, entonces yo hacía el papel de mina y él hacía el papel del macho. Entonces, no, querido, no lo mate. Boludeando, así vamos, joder, haciendo teatro, boludeando en el rastro. Esta es la fábrica de armamentos de Camilo Aldao. Aquí fabricamos tanques, armas secretas, aviones, y los mandamos al pasado, a la guerra de Vietnam, para ver si podemos cambiar el pasado. Son combates retrospectivos. Estamos lejos de habernos rendido. Skirmishes such as this have been plaguing the country since March of this year. The Vietnam government is stepping up military operations to flush out the communists. This rebel decides to give himself up to the advancing troops. Le digo, che, ¿por qué no dejaste hinchar la bola, recibiste ingeniero químico, dale el gusto al viejo que está preocupadísimo? Está preocupado por toda esta andanza tuya. Porque anda por todos lados. Y me dice, te voy a pedir un favor, no te metas en mi vida. Como ustedes podrán apreciar, esta es una cápsula servida. Es la utilizada constantemente en los fusiles reglamentarios de combate por nuestras tropas camilenses o Camilo Aldaeses en Vietnam. Mincharon las pelotas dos cosas fundamentalmente. Uno, que se vengan a meter en la, o un extraño, en la difícil relación entre mi viejo y yo. Relación muy peliaguda, muy jodida, que solamente yo podía saber cómo era y no los de afuera. Después supe que papá le había pedido a Pedro García que me dijera todo esto, cosa que todavía más me hinchó las pelotas a posteriori. Y la segunda cosa que me jodió fue que él aprovechase para decírmelo en un momento que yo estaba inerme arriba de su coche. Bueno, nos dimos bola hasta Rosario. Yo bajé en Pirelli para pedir la mercadería para cargar la tarde y él sale con el bolso al hombro. Le digo, tomá los 100 mangos. Y me dice, no. Y no me dio bola. Estuvimos así alejados, no sé, habrá sido un par de años. Los norteamericanos tienen la M16, pero nosotros la hemos superado. Hemos construido la M16000, que usa estas cápsulas. Patea un poco el hombro, ¿no? Hay que reconocer, pero, en fin, nos estamos ocupando de dominar la tecnología para que no patee tanto. Le ponemos a los soldados una almohadita, acá una cosa para que resistan las patadas, porque claro, esto es violento. En realidad yo esa cosa no la he olvidado, ¿eh? Me llevo bien con el Pedro y todo, pero esas cosas no las olvido. Fíjate vos que si hay algo que yo tengo es memoria. Todo está acá. Es todo hoy para mí.
una primera chica que trabajó con ellos ahí de doméstica, ¿no es cierto? Fue una chica, Yolanda Díaz, a la que él le dedicó el primer libro, Su turno para morir. Está dedicado a Yolanda. Pasaron con vos, y Yolanda un día dice, mira, tengo una carta de Albertito para vos. Bueno, me saluda en la carta, cordialmente, sin ningún viejo rencor, ni recuerdo de ese, de esa exigencia mía para que estudiara, para darle gusto al viejo. Bueno. Y bueno, y nos seguimos carteando, que son toda esa serie de cartas ahí bastante en joda que nos mandamos. Pero fue dura el combate, ¿eh? Contra los ateos bolcheviques, contra los diablos comunistas y sus lacayos, espías, saboteadores y traidores. Chajo, Sihuatacho y Senchen, Tayan, jefe de Autodón, que no significa un carajo, pero tiene una virtud, sin embargo, que ahí adentro uno puede poner lo que quiera. Por ejemplo, en mis palabras dichas en chino chasco, está contenida la refutación de la teoría absurda del Big Bang, por ejemplo. En primer lugar, no hubo ninguna carta con Pedro García. Pedro García se acercó a mí a hablar, no nos hablábamos desde aquel momento, en el funeral de mi padre. Los restos de papá fueron velados en una casa de Camilo Aldao, de un amigo. Y ahí se acercó, me habló, me dijo que mi viejo le había pedido que me hablase, etc. Bueno, en fin, ya está. Y entonces, pero volvimos a ser amigos. Pero yo nunca me olvidé de ese asunto. Terminó el año 62, empezó el 63 terminó. Llegó el 64, yo cumplí 23 años y me fui a trabajar a las cosechas en las provincias argentinas. Primero fui a Mendoza. Tenía bastante miedo. No sabía si iba a ser capaz o no para el trabajo. Empecé con los trabajos más duros, trabajos de las cosechas, uva, aceituna, papa, plantaciones de ajo, cebolla, carpir la tierra. Trabajé en lavaderos de zanahorias, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza también. Los laburos más sencillos de los lavaderos de aquel entonces era el destibador. Con eso te digo, era un laburo brutal, pero pagaban bien. Eran laburos muy buscados. Era un chico joven, así que podía hacer esas cosas. Cuando yo llegué, todavía no había trabajado en ninguna cosecha, pero ya estaba en la ciudad de Mendoza, con intenciones de tomar algún ómnibus de por ahí nomás, meterme al campo a tratar de conseguir trabajo. Y entré a un boliche a tomar una cerveza, a comer un sandwichito, esas cosas. Bueno, estaba ya instalado y había una de esas viejas máquinas donde vos ponías una moneda y salía un disco. La programaba y te daba el disco que vos pedías. Había un solo tango. Parece que a los mendocinos no les gusta mucho el tango. Había un único disco de tango, era el tango Compadrón. Compadrito a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro chapaleado por los mozos del lugar. Y a mí me tocó mucho porque yo era como una especie, a pesar de que yo no me las daba de guapo, de 900 ni de nada, al contrario, era un pibe cagado de miedo, un poco me sentí identificado con ese pobre infeliz. ¿Viste? Yo compadrito a la violeta, que te venías acá a Mendoza, no tenés ni siquiera un cacho de ese barro chapaleado por los mozos del lugar. Bueno, venía justamente a chapalear el barro, yo, de las acequias y de las cosechas, pero tenía miedo. Lo escuché hasta que se me terminaron las monedas. Decía vos que los mendocinos son gente, no sé cómo no me echaron a la mierda.
Los mendocinos son gente muy buena y muy considerada. Me habrán visto la cara de terror que yo tenía de Jalo. Este tipo que está peor que nosotros, de Jalo. No le digan nada. Compadrito a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haya pasado. No tenés siquiera un cachón de ese barro chapaleado por los mozos de lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. El querido viejo doctor Laiseca nació en Belleville el 23 de julio de 1908. Hijo de padres vascos, fue el menor de 6 hermanos. Manolo, médico en Córdoba, Gabriel, dentista en Rosario, Enrique Julio, ingeniero en Córdoba, Carmen, esposa del doctor Gelós, médico en Buenos Aires, Zulema, que murió soltera, y el doctor nuestro amigo. Se casó con María Luisa Torriani Aguirre de Rosario, de quien enviudó muy joven, quedando solos con Albertito, único hijo de su matrimonio y de su vida. Ser hijo del médico del pueblo es una posición difícil. Independientemente de lo difícil que a su vez pueda ser tu padre, dejando de lado eso. Ya por el solo hecho de ser el hijo del médico, tenés problemas con los otros chicos en la escuela fiscal. Yo tenía encontronazo, porque los pibes tenían, los chicos pobres, tenían una idea equivocada. Se suponía que nosotros éramos ricos, vos sos hijo de ricos, me decía, que mi papá no era rico, tenía una posición desahogada, sí, pero de ninguna manera un hombre rico. Entonces ya eso traía conflictos y problemas, agresiones muy de pibe que a uno le duele y no se olvidan jamás. Che, Laiseca, ¿es cierto que tenés? ¿Qué tengo qué? Preguntaba el boludo. Las bolas negras. Nunca me olvidé de eso. Me dolió muchísimo esa pelotudez. Muchísimo me dolió. A todo este rencor de clase, lógicamente, lo incorporé de una manera o de otra a mi literatura, porque después que me fui de mi pueblo, que empecé a vivir en pensiones, no tenía dinero suficiente como para vivir en una pieza solo, tenía que compartir con otros muchachos. Entonces ahí también se daba el problema de la cultura, porque evidentemente yo era un muchacho culto, ellos no. Entonces ahí, para sentirse, como se sentían inferiores, para sentirse superiores, me daban consejos operativos en la vida, me hinchaban mucho las pelotas, que son las cosas que yo, con las que arranca mi novela Los Sorias, ¿no es cierto?, que transcurre en una pensión. Todo eso viene de un complejo de inferioridad de ellos, entonces pasan al complejo de superioridad. Para sentirse superiores, vos tenés que hacer esto, la Iseca, vos tenés que ir a vender con nosotros medias a Villa Caraza. Ahí está la plata, Villa Caraza. Otro tango que significó mucho para mí, tiene un nombre parecido al de Compadrón, se llama Ventarrón. Aunque la historia es muy distinta, de alguna manera yo encuentro un vaso comunicante. Porque el caso de Compadrón es un falso guapo. Compadrito a la violeta, dice el tango. En cambio, Ventarrón no, era un guapo en serio. Es la historia de un verdadero guapo. Que sus hazañas, bien registradas en Pompeya, y un día, como dice el tango, por seguir tras de la huella que su destino le señaló, se fue de Pompeya. Y le fue mal en la vida, ya de viejo quiso volver a Rioba, a Pompeya, y ya otro guapo le había copado la parada. Ya lo único que le queda es meterse en un barcito, tomarse algo y recordar sus glorias pasadas, fin. Terrible.
Entonces, un poco de, también es el lugar de pertenencia que te lo copó otro, vos vas y ya no sos vos, o porque te volviste viejo, te lo copó alguien más joven. Un poco es así. De todas maneras, aunque yo era joven por aquel entonces, me parecía estos dos tangos en vasos comunicantes, Compadrón y Ventarrón, ¿no? Me daba la impresión como, ojo, no sea cosa que vos termines como estos tipos, que te puede llegar a pasar. Repito, pese a que ambos, a los dos personajes son muy diferentes, tienen finales muy horribles. No sea cosa la Iseca que a vos te pase lo mismo, una cosa así. Entonces siempre significaron mucho para mí esos dos tangos. No así otro, un tango que a mí me disgusta profundamente, y que me perdonen los tangueros que aman ese tango. Se habla de la casita de los viejos, cada cosa es un recuerdo, vuelve a la memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. No, eso no la voy yo con eso. A mí me han cagado a consejos. Si algo que me ha sobrado en la vida son consejos a mí. Y sé el daño que hacen los consejos. Así que yo soy el polo opuesto de ese tango. Pero en cambio, Compadrón y Ventarrón sí significan mucho para mí. Albertito es hoy un escritor famoso, conocido ahora en el ambiente literario argentino y que tiene más de 10 libros editados. Obtuvo la beca Guggenheim que le permitió viajar a Europa y a Estados Unidos y el premio Boris Vian por su novela Los Sorias. Suele visitar a sus amigos de camino para compartir asados muy conversados y reunirse con gente de la zona dedicada a las letras. Hay una gran corriente literaria, tanto poética como de prosa. Alguien a quien valoramos mucho nosotros, que quizás ustedes hayan oído nombrar alguna vez, Saquespeare. Saquespeare, camilense. Sí, camilense. Ha tenido éxito en el mundo, sobre todo como dramaturgo, pero fíjese lo que son las cosas, nosotros lo valoramos más bien como poeta. Los sonetos, Venus y Adonis, La violación de Lucrecia y otras grandes obras líricas de él. Hace un rato, antes de empezar a filmar, me preguntaron por el problema del anti-ser, que yo siempre sostengo en mis obras. Bueno, los antiguos metafísicos nos enseñaron primero que existe el ser desde las épocas de los griegos, Parménides y demás. Entonces, ¿cuáles son los atributos del ser? ¿Cómo se manifiesta? ¿Podemos o no estudiarlo al ser, pese a movernos nosotros en el mundo fenoménico, etcétera? La crítica de la razón pura y todo lo que vino después. Entonces, el ser. Después, a raíz de la aparición del existencialismo, se agregó la existencia o inexistencia, pero existencia al fin de la nada. Existe el ser y la nada. Yo quisiera decir que además existe el antiser. Además del ser y la nada, existe el antiser. El antiser es un espíritu maléfico que intenta llevar toda la creación al cero, a la nada. Otro gran escritor de mi pueblo es el autor de Los Hermanos Karamazov, Fedor Dostoyevsky, sí. También de Camilo al lado.
León Tolstoy, que venía, vivía a la vuelta de mi casa. Vivía a la vuelta de mi casa. El autor de Ana Karenina, La Guerra y la Paz. Era un viejo, era un genio. Pero era un viejo un poco malhumorado, un poco injusto en sus cosas. Estaba peleado con Shakespeare, decía que era el peor dramaturgo del mundo. Escribió todo un libelo en contra de Shakespeare, que algunos lo conocen como Shakespeare, analizando de pe a pa al Rey Lear, diciendo que era una obra disparatada y que toda la obra de Shakespeare, o Shakespeare, como le decimos nosotros, era una basura. De ese libelo habla George Orwell en uno de sus ensayos que está en Cazando un elefante, que es una obra de Orwell, el autor de 1984, que fue publicada después de su muerte, es una obra póstuma. Ahí hay un ensayito de Orwell, habla de este viejo loco, ¿no? Como dice Orwell, si el que habla mal de Shakespeare y dice estos disparates fuera otro que el autor de Ana Karenina y La Guerra y la Paz, no le daríamos bolilla. Si lo leemos con cierta curiosidad es porque se trata de León Tolstoy. Pero bueno, nosotros en Camilo siempre nos hemos peleado los unos con los otros, ¿no? Y sí. Pueblo chico, infierno grande, 82 millones de habitantes, pueblo chico, usted sabe. Yo creo en la existencia del príncipe de las tinieblas. Creo tanto en la existencia del príncipe de las tinieblas que será inútil que me interroguen demasiado al respecto. No pienso dar demasiados datos precisamente porque creo en su existencia. A ver cómo me puedo explicar. El príncipe de las tinieblas admite que uno lo deschave hasta aquí. Pero si uno se pasa un poco más, un milímetro hasta acá, sobreviene el castigo. Y le tengo mucho miedo porque es muy fuerte. Entonces prefiero no hablar vaguedades, pero sí cosas incompletas. Referencias incompletas. Ahora, si quiere que le diga una cosa, el más grande de todos, de todos los camilenses, de lejos, el autor de los Soria. Sí, la bestia, el monstruo, el conde Drácula. Yo lo conozco a la Iseca, lo conozco, es amigo mío. Ya debe estar muy viejito a esta altura, yo que le calculo unos 862 años más o menos que debe tener. Claro, el conde Drácula, ¿no? Sí. Una obra bien intencionada, la de Bram Stoker, pero errónea. Mis libros los tengo todos forrados para evitar robos. No tanto robos físicos como robos astrales. Los libros tienen una tendencia a desaparecer como las tijeras. Si enfocan la cámara ya habrán visto que mi tijera está colgada de un clavo. Eso es porque las tijeras caminan. Entonces, para que no puedan caminar, caminan y luego se hunden en el mar, luego de hacer cosas feas. Entonces las tengo colgadas de clavo. No se puede hablar de paralelo entre el Drácula de Stoker y el de la Iseca, porque más bien diferencia, ¿no es cierto? Beber en Rojo está escrito en estilo decimonónico, igual que el Drácula original. Pero en tanto que en el libro de Stoker, Drácula es solamente un monstruo. Acá, en el libro de la Iseca, es un monstruo que se humaniza, se regenera, renuncia a la inmortalidad a favor de la vida.
a favor de comer jabalí asado, tomar vino, cerveza irlandesa, tener relaciones con mujeres, hijos, esas cosas. Renuncia a la inmortalidad en el libro de la Iseca para, a cambio de 5 años de vida humana. Los libros también tienden a desaparecer. Entonces, cuando uno los forra de blanco, les bloquea el astral. Hay dos maneras de bloquear el astral, una con plomo y otra con cartulina blanca. No lo pueden atravesar lo que se llama los rayos akáshicos. De todas maneras, suponiendo que yo estuviera equivocado y que nada de eso exista, que cabe la posibilidad, ¿verdad? De todas maneras, no me negarán que mis libros, así todos uniformados, son como un ejército. Las preferencias literarias del Antiser. El Antiser no tiene preferencias literarias. Lo que él desea es que nadie escriba más nada y que nadie lea nada. Ni siquiera vea películas, para que de esa manera la gente no encuentre el camino. Si tuviera él alguna preferencia literaria, sería la obra más nihilista, más confusa, más caótica, más experimental. Yo creo que detesta la novela clásica. Sí. Prefiere las obras experimentales, o sea, los fuegos de artificio, experimentos por el experimento mismo, porque así no se dice nada, o para ser más castizos, nada se dice. ¡Te dejás de joder! Una de mis gatas hinchaba las pelotas. Lo digo con experiencia propia, porque hubo toda una primera parte de mi vida, de vida como escritor, quiero decir, donde yo sí creía en las vanguardias, en ese tipo de cosas. Hasta que un buen día me di cuenta que estaba en un feedback sin salida. ¿Qué es lo que le pasa a todos los vanguardistas? Como dijo alguien, las vanguardias son lo más viejo que existe. Esa no es una frase mía, no me acuerdo quién la dijo. Efectivamente. Y como dijo Salvador Dalí, confirmando esto, todo lo que no es tradición es plagio. ¿Qué quiere decir lo que dijo la otra persona, cuyo nombre no recuerdo, que las vanguardias son lo más viejo que existe? Entonces, estamos repitiendo, deslumbrados con las vanguardias, en realidad estábamos haciendo lo más viejo del mundo y lo más tonto. Estamos plagiando un sistema que para nada sirve. No se suponga que yo no creo en el genio de compositores como Stockhausen, Hindemith, Anton Webern y todos los otros. Sí que creo en su genio. Lo que pienso es que han tomado por un camino estético erróneo. Una música sin jerarquía, sonidos casi matemáticos, contrastes por el contraste mismo, acomodamientos de sonido. No es que me oponga a la disonancia, porque los japoneses, por ejemplo, en sus composiciones para koto o biwa, hace siglos que utilizan la disonancia, pero la utilizan de manera trascendente. A mí lo que no me interesa la disonancia sin trascendencia que tienen obras como Ciclos de Stockhausen. Es una composición muy cortita que no sé si llega a los 20 minutos, Ciclos. Y yo dije, bueno, está bien que exista una obra como Ciclo, ahora ya dejémonos de joder, ya está todo dicho. Pasemos a algo nuevo.
no tiene sentido. Por eso, volviendo a Salvador Dalí, todo lo que no es tradición, Greta la vas a ligar. Espérame, por favor. Después me veo, después de 23, 24 años estuve haciendo ese tipo de trabajo en el interior. Después me vine a Buenos Aires, trabajé de peón de limpieza algunos años. Y después, gracias a una tía que trabajaba en teléfonos del Estado, me consiguió un trabajo ahí. Yo ya entré a los 30, que era la edad máxima para poder entrar. Tuve 6 años en teléfono, después trabajé en una como corrector de pruebas de galeras en el viejo diario La Razón, de la calle Hornos. Ahí estuve 10 años, hasta que el diario cerró. Nos echaron a todos, 740 familias, a nadie se le pagó indemnización. Y después, bueno, después de un tiempo de vivir de la caridad pública, empecé a hacer notas periodísticas. Belgrano Rawson me dio una muy buena mano en la revista para tarjetas de crédito que él tenía en aquel entonces. Estuve haciendo notas ahí, eso me salvó. Vamos a ver, ya falta muy poco para el café. Así me quedo tranquilo, bueno, con esa vaina. El lugar donde más cómodo me sentí yo, a pesar de que estaba bastante solo, fue cuando tenía mi casita en Escobar, en la calle Almafuerte, 850. Ahí era camino de tierra, cuando llovía había problemas, no era fácil, a veces tenía que volver muy tarde de mi trabajo en La Razón. Volvía a las 12 de la noche, 12 y media, o no había ómnibus que me acercase en el propio Escobar, o si no, demoraba demasiado, yo prefería caminar. Bueno, esas noches, a veces con lluvia, era pesado, jodido, llegaba muy cansado, pero yo entraba a mi casa. Era una cosa mágica, se me iba el cansancio de golpe, de golpe. Algo era un lugar mágico, algo me sucedía, se me iba el cansancio y rejuvenecía, como si me acabara de levantar. Como si me acabara de levantar, me ponía a escribir, me preparaba un bol con té hirviendo, mucha azúcar a saturación y después un dedo así de rum negrita. Sabés qué era eso, ¿no? Y te ponía a escribir como loco. Así que en ese lugar, a pesar de que los inconvenientes físicos del traslado y demás, y que estaba bastante solo por otra parte, había habido periodos de soledad en mi vida. Digamos, ese es el lugar donde yo me sentía dueño, digamos. Esas pelotudeces, vale la pena que lo diga, esas pelotudeces que decían los viejos de antes, ¿viste? Consejos para la juventud, esas imbecilidades. Sin embargo, yo tengo un consejo para la juventud, que ningún joven se me va a reír. Y es el siguiente: si sos mujer, los hombres vienen y van. Si sos hombre, las mujeres van y vienen. Pero la casa queda. Tené casa propia. Para que nunca te puedan echar. Que sea tuya. Ese es el único consejo que se le puede dar a la juventud. Que tenga casa propia. Que no te echen jamás. Como a un perro. No me meto en las vírgenes.
hay un gran movimiento para volver a las épocas doradas donde todos éramos puros y felices, que es la década del 50. ¿Eh? Le pueden engañar, hacer creer a la gente que era una época dorada los que no vivieron ahí, pero yo sí viví. Yo sé lo que era. Era una mierda. Era una mierda. En los últimos días del gobierno de Bill Clinton, la Casa Blanca, el patio, los jardines de la Casa Blanca se llenaron cerca de 10.000 jovencitas que habían hecho todas cada una con una flor, no sé si roja o blanca, da lo mismo. La depositaron ahí en el pasto como una ofrenda. Eran todas chicas que habían hecho el pacto de no llegar vírgenes al matrimonio, como se hacía en las épocas doradas. Hay una nueva secta, todo un reverdecimiento chasco de esa mierda. Castigarás a la adúltera poniéndole una A de adúltera con un hierro rojo. Bueno, el mandamiento con el cual más estoy en desacuerdo es el primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. En primer lugar, ya hay una cosa explícita. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa que, por ejemplo, es absurdo, no es humano. Debo amarlo más que a mi mujer y a mis hijos, por ejemplo. No es humano que un Dios me pida eso. Eso es lo explícito con lo cual estoy en desacuerdo. Segundo, hay una afirmación implícita, que Dios es el único Dios. Implícitamente lo está diciendo. Dice Génesis, y proviene de un libro más antiguo, sumerio, como hoy día sabemos por la epopeya de Gilgamesh, que ellos nos hicieron a su imagen y semejanza. Entonces la Biblia retoma en Génesis eso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Entonces, está tomado de los sumerios en realidad. Yo no puedo estar de acuerdo con lo siguiente. Los antiguos, los paganos, tenían dioses y diosas, igual que nosotros somos hombres y mujeres. Entonces no comprendo a un único Dios tan autoabastecido que no necesita una diosa. Es solo él. A eso no lo puedo compartir porque entonces ya no puedo ser imagen y semejanza. Yo soy un tipo y necesité toda mi vida a las mujeres. Él no necesita a las diosas. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Voy a hablar de las mujeres que estuvieron conmigo en general. Voy a decir esto. Les estoy a todas profundamente agradecido. No me importa si algunas me dejaron, otra murió, bueno, todas, los finales son siempre terribles. ¿Qué es este desencuentro? ¿Qué por qué? ¿O que si no? ¿O que si cuánto? Lo que sí puedo decir como balance definitivo, que hasta las que más me hicieron sufrir, también a ellas les estoy agradecido, y no precisamente... Porque fue vida. Después de todo me dieron su juventud, su belleza.
se acostaron conmigo, vivieron conmigo, prepararon mi comida. Yo hacía otras tareas en la casa, lavaba los platos, esas cosas, pero yo no sé cocinar, soy muy bestia. Esas cosas, iba a pagar las cuentas, trabajaba también, por supuesto, para Pucherea. Así que les estoy profundamente agradecido a las mujeres, ellas me si no, yo sería menos de la mitad de un hombre, y mi obra también sería menos de la mitad de una obra. Sería una porquería mi obra. No, a mí no me gustan las vírgenes. La verdad es que no. Soy como ese personaje de 1984 de George Orwell, Winston Smith, que le dice a Julia, ¿te gusta hacerlo? No digo conmigo, hacerlo en general, me encanta. Dice ella, me alegra muchísimo porque odio la virtud, odio la virtud. Mientras haya sido de más hombre, tanto más te voy a amar. Eso es lo que le dice. En ese sentido pienso igual. A las aureolas de los santos prefiero las areolas de las putas. ¡Oh! A mi madre no la conocí, porque ella murió cuando yo tenía 3 años. Murió de... La enfermedad no era rara, pero sí su manifestación. Murió de poliomielitis. Generalmente la polio atacaba, porque ahora ha sido controlada con las vacunas, atacaba el sistema nervioso periférico y la gente quedaba lisiada, esas cosas. En cambio a mi madre la polio la atacó en el sistema nervioso central y falleció. Es por eso que yo he rechazado el monoteísmo y me he acercado al paganismo, sin que eso signifique idealizar el mundo pagano. No lo idealizo. Los romanos eran paganos, pero no son santos de mi devoción los romanos. Un pagano nunca puede ser brutal e injusto, por lo menos no un pagano que sea santo de mi devoción. Eran tan brutales en sus cosas, en el tratamiento de otros pueblos, la crueldad que demostraban para con sus esclavos y cosas así, que eso mismo hizo que la gente dijera, bueno, este es un mundo horroroso, ha aparecido esta secta llamada de los cristianos que habla de que todos somos iguales, y entonces la gente se empezó a acercar. De la aparición del cristianismo tienen la culpa los mismos romanos, porque la gente estaba asqueada de tanta crueldad al pedo. Entonces cambiamos un error por otro, a mi entender. Estoy escribiendo una novela que se llama Las tetas y el péndulo, dentro de los lineamientos míos, del realismo delirante. Tiene partes muy graciosas, pero trasfondos muy jodidos. Hay 2 personajes, hay un sabio loco, yo adoro los sabios locos, que tiene un ayudante jorobado. Y los dos están solos como perros. El uno porque es jorobado, el otro porque es viejo y loco, y así. Entonces, esto tenemos que encontrar una solución. Entonces se está fabricando 2 golems femeninos. Roban de morgues y cementerios pedazos de mujeres que han fallecido, jóvenes, lindas, y los unen, los pedazos que más les gusta. Entonces fabrican 2 golems. Y lo único que les falta a los golems son las tetas, hay que conseguirlas, otras muertas, vamos a ver cómo se hace.
Se cose todo eso y después se les da vida con un procedimiento medio estrafalario, parecido al de las películas de la Hammer Production, ¿no? Porque también es un homenaje, la novela es un homenaje a todas las películas clase B, a los directores que a mí más me gustan, Roger Corman, Terence Fisher, todos esos tipos que han hecho películas deliciosas, Edgar Allan, adaptaciones sobre Edgar Allan Poe. Y entonces es para no estar solos nunca más. Van a tener estas dos minas mágicas. Estas, si no nos dan bola estas minas, es porque no nos va a dar bola más nadie, le dice el profesor chiflado acá al jorobado. Tiene razón, maestro, tiene razón. Es un poco, ¿viste?, el drama del que está solo. ¿La virtud es un pecado? Sí, las falsas virtudes. Básicamente las cosas serían así. Lo que para los otros es el bien, para mí es el mal. Sí, claro que hay algunas coincidencias con... Seguro, yo también estoy a favor de no matar, claro. Pero hay algunas coincidencias con los otros. Lo que pasa es que un pensador, un artista, cuando larga una frase para que se entienda, tiene que ser con bordes nítidos. Si dentro de tu frase vos empezás a poner las mil y un excepciones que hay, ya pierde fuerza la frase y no se entiende nada. Entonces es preferible que un artista diga, aunque no sea exactamente la verdad, lo que para los otros es el bien, para mí es el mal. Lo que para los otros es el mal, para mí es el bien. Hay que decirlo así, con bordes nítidos, para que se comprenda lo que uno quiso decir. Después, por supuesto, que empiezan las excepciones. Y que naturalmente que pienso, igual que la mayoría de la gente, en miles de cosas. Claro que estoy de acuerdo en no matar a seguro. Claro que sí. No es que no crea en la virtud. Sí creo, pero es siempre otra cosa. La virtud nunca está ahí donde la gente se imagina. Está siempre en otro lado. Artista que lo conoce muy poca gente es Jesús, porque la mamá era muy, muy creyente. Entonces yo a veces lo jodo, le digo, Alberto Jesús, la Iseca Torriani, no me jodas, en fin, como una... A veces cuando estamos charlando y jodemos así, Alberto Jesús, la Iseca Torriani, no me jodas. Él por supuesto que no quiere que sepa esto, ¿no? Y con mi padre, en los últimos años, él estaba mucho más contento, digamos, conmigo, por la razón de que yo ya no lo agredía. No le decía nada. No sé si habrá intuido que si yo ya nada le decía, nada le reprochaba ni lo peleaba, era porque sencillamente había dejado de esperar algo de él. Esa es la razón. Porque no había más nada que hablar. Era todo irreversible. No sé si se habrá dado cuenta. Alberto Laiseca. Sí. Y dicen que es de acá, de Camilo Aldao. Sí. No, por Camilo Aldao que ni vuelva, no lo queremos ni ver acá. No existe acá. Yo no tengo conocimiento de que vivió acá. Thank you.
soy escritor porque así lo decido, porque en verdad no había ninguna razón para pensar que yo era o iba a ser alguna vez escritor. Yo empecé escribiendo allá en San Jerónimo 3120, en la ciudad de Santa Fe, en la pensión de estudiantes. Yo ya empezaba a sentir que la carrera de ingeniería química no era para mí. Desesperado empezaba a escribir cosas, cuentitos, una salida, y escribía pésimo. Cuando yo escribía cosas propias eran horribles, y los raros chispazos de genio que yo tenía eran todos afanados, eran plagios a Hermann Hesse. Un poco estilo como el Chavo del Ocho, ¿no? Lo hice sin querer queriendo. Y otro estudiante me acusó de plagio, con justa razón, si era verdad. Me la pasaba plagiando el Lobo Estepario de Hermann Hesse, que me lo había leído como 15 veces. Fue una gran humillación para mí, pero eso me ayudó a crecer. Para ellos, ¿viste? Ser escritor es otra cosa. Parece que viene dura la mano. No es cuestión de leer y de un libro y escribir después así sin ver lo que mis manos hacen. No, tenés que sacarlo. Para eso es necesario vivir más. Yo por eso largué toda la mierda. Me fui a trabajar a las cosechas argentinas. Porque tenía que un cambio drástico. Si no, iba a seguir plagiando. Si no, ya tenía todo el camino trazado por mi viejo y por los demás. Por los dadores de consejos. Que a mí me hinchan profundamente las pelotas. Te marcan un camino, ¿sí? Un camino siniestro, funesto. Si quieres tener una oportunidad de ser feliz, una, ¿eh? Tampoco es garantía de que vayas a ser feliz, pero una oportunidad. Jamás des bolas a los consejos de nadie. ¿Acabas de dar un consejo? Ya lo sé. Acabo de dar un consejo, pero bueno. Estaba por decir, cuando el asistente tuvo la amabilidad de interrumpirme, estaba justo por decir, nunca jamás sigas consejos de nadie, quizá ni siquiera este que estoy dando. Armas químicas, sí, pero permitidas por la Convención de Ginebra. Permitidas. Gases venenosos. Cosas muy legales. Estamos muy orgullosos de la bomba de pedo, que es gigantesca, pesa 285 toneladas, la estamos fabricando, los vamos a matar a pedos. There are few chances to attack the Viet Cong this directly, for mostly they come out by night. Guerrillas took the offensive some months ago, and since then casualties among the Vietnamese soldiers. A mi pueblo lo fundaron los masones. Lo fundó un hombre llamado José María Aldao, que era miembro de la masonería, y le puso Camilo Aldao en honor de un hermano suyo. Como se sabe, hay una vieja pelea entre la iglesia y la masonería. Entonces, en todo pueblo siempre se funda, primero, lo primero que se funda, bueno, la plaza, el cementerio, la municipalidad y la iglesia. Tal vez un dispensario, alguna cosa así. Y después se divide las tierras entre los colonos, entre los que van a vivir en el pueblo, etc., los comerciantes. En mi pueblo no fue así, porque por esa vieja pelea, esa pica entre la iglesia y la masonería, entonces no se fundó iglesia. Pero duró muy poco, porque la mayoría de los colonos eran católicos, entonces los echaron, pegaron una especie de golpe de estado y los sacaron a los masones, y bueno, fundaron la iglesia,
Cuando yo digo que me siento pagano, hasta un punto por lo menos, ya que no me puedo librar así nomás de 2000 años de memorias ancestrales, de memorias monoteístas, más bien pienso, por ejemplo, en los sumerios, en las primeras 5 dinastías de Egipto, las primeras 5, que es donde no tenían esclavos, donde las pirámides se construyeron gracias al amor del pueblo. No se construyó a garrotazos ni a palo ni a patada limpia, se construyó por amor. Eran todos hombres libres los que construyeron las pirámides. Las pirámides se construyeron no para dar sepulcro a los reyes, como se dice. El faraón Keops jamás, la momia de Keops jamás estuvo adentro de la gran pirámide. Yo digo dónde está la momia de Keops, todavía hoy, porque no ha sido hallada y no será hallada jamás, porque mi palabra no es valorada, por suerte, en este caso. Lo digo en La hija de Keops, en mi novela. Jamás estuvo ahí la momia. La gran pirámide se construyó para dar un nombre a Egipto. Fíjese que fijarse en el hecho de todos los miles de años de civilización egipcia, más los 2000 años de dominación, casi 2000 años de dominación monoteísta, y sin embargo Egipto se sigue llamando Egipto. Y la gran pirámide está ahí. Yo creo que si Egipto se sigue llamando Egipto es gracias a la pirámide, que fue el sentido con que fue construida. Yo lo digo en mi novelita, entre otras cosas. La tarde que me enteré de que otro estudiante me había acusado de plagio, era invierno, hacía un frío espantoso. Y vino un compañero mío, que paraba en la misma pensión, Miguelito Rubinstein, él sí, después se recibió de ingeniero, y me dijo: che, la Iseca ahí, fulano de tal, no me acuerdo quién era. Dijo, leyó, estábamos en la redacción de Octógono, de la revista del Centro, para, ya estaba aprobado tu cuento para sacarlo en el próximo número, y lo leyó a vez, a la, no vine, empezó a leer, ah, esto es un plagio de Germán Hesse, es de Lobo Estepario. Entonces yo sencillamente me senté en una sillita. Repito, era invierno, porque es muy importante esto. Era una sillita. Hacía mucho frío en la habitación. Esos fríos de Santa Fe, no sabes lo que son. Llegó la noche, pasaron las horas, yo seguía sentado en la silla, en estado de profunda estupefacción. A las horas ya, noche cerrada, volvió Miguelito Rubinstein, abrió la puerta, encendió la luz. Che, ¿qué haces ahí sentado con la luz apagada? Yo estaba sudando del horror, en pleno invierno. Miguel me miró y me dijo, debes estar pensando en algo horrible. Porque cuando uno suda es porque está pensando en algo horrible. Dio media vuelta y se volvió a ir, no me dijo más nada. Todas cosas así espantosas, un momento inolvidable. Pero sin embargo, ese muchacho que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que me acusó de plagio, me hizo un gran bien. Porque te aseguro que plagias, te acusan de plagio, no vas a volver a plagiar en tu vida. Te lo aseguro, quedas como vacunado. Vacunado para siempre. No, seguro que no. Te vas a preocupar por ser original hasta te pasás a la vereda de enfrente, hasta no habré esto, no será una idea extranjera, la habré sacado de algún lado, ya te agarran ataques de paranoia después.
Pero bueno, esa es la vida del escritor. Del escritor, del pintor, del músico. Tengo un amigo que, no importa quién es, tiene un gran talento. Para la música, para la pintura. Me dijo, hace unos pocos años atrás, me dijo, Lai, ¿sabes qué me pasa? Tengo demasiada memoria, tengo la maldición de la memoria. Últimamente vos sabés que no puedo pintar, porque empiezo a hacer algo que me gusta mucho, color y forma, y paro. Digo, no, pero esto me parece que es algo que yo vi en una exposición en París en el año 1982, el 4 de julio. O sea, entonces, ya es irse al otro lado, eso ya es la parálisis creativa. Mi amigo ya tiene un problema muy jodido con la memoria, porque recuerda demasiado. Y siempre un poquito de influencia de otros tenés que tener, porque si vos suprimís absolutamente toda influencia, pero toda, y volvemos a la edad de piedra sin pulimentar, al paleolítico. Porque el solo hecho de pulir una piedra ya estoy plagiando a los del neolítico. Entonces hay que ir más atrás, al paleo. Y bueno, no se puede salir de ahí. Siempre vas a tener un pedacito de otros. Las influencias en todos los creadores son múltiples. No hay genio que no tenga, te digo genios, Shakespeare, si uno los conociera, estuvieran vivos en la actualidad, William Shakespeare, por ejemplo, fuera amigo de él, y le preguntás, Willy, ¿vos reconoces influencias en tu obra? Un genio más grande que Shakespeare no hay. Y Shakespeare, que era un hombre muy modesto, te diría, bueno, a mí me han influido, sí, dramaturgo como tal cual, incluso un actor, uno que ni siquiera es dramaturgo, dice, ah, este hombre me puede servir, tal vez en una obra mía, escribo algo, un pasaje como para este actor, esas cosas, ¿entendés? O James Joyce en el Ulises, sí, él mismo se cagaba de risa, el Ulises es una larguísima carcajada, un libro muy, muy, amargo, ¿no? Porque es un tratado sobre la humillación, el Ulises de Joyce. Humillación racial, política, económica, intelectual, de todas clases. Pero con del sentido del humor maravilloso que tenía Joyce. Pega repasos a todas las cosas que lo han influido en su vida para cagarse de risa a su vez. Las sagas irlandesas de los héroes y de las cosas y de los ingleses y de la mar en coche. Pero, ojo, ni muy muy ni tan tan. Yo directamente plagiaba en las épocas doradas de San Jerónimo 31-20. Entonces necesitaba un buen garrotazo. La verdadera muerte para el arte es que ya no haya lectores para la poesía y la literatura, ¿no? Ya algo nos está pasando ya algo pasó con la escultura. Por de pronto ya no se hacen cosas como las Nereidas de Lola Mora. Hoy día la gente se conforma con instalaciones. No, en las épocas de Leonardo se estudiaba el cuerpo humano. Esa máquina maravillosa, ese clasicismo de la belleza que tiene el cuerpo humano, por lo menos mientras es bello, e incluso hasta cuando es feo, porque tiene las dificultades de la vida. También un cuerpo feo, un cuerpo viejo, puede ser interesante para un escultor, un pintor. Vaya si lo supieron los artistas plásticos de todos los tiempos. No se limitaban a pintar chicas lindas o jóvenes efebos, sino que también pintaban ancianos y ancianas. Eran motivos de arte. Y hoy día parece que nos conformamos con esculpir mal, pintar mal o instalar cosas
reciclar materiales. Ahí también para la plástica cabe lo mismo que para la literatura y la poesía, hablando de las vanguardias, todo lo que no es tradición es plagio. Como dijo Stephen King, persona que los escritores profesionales suelen no valorarlo, yo sí lo admiro mucho al maestro King, Stephen King, según me dijo una amiga que sabe inglés, Stephen King. Es un gran maestro y él dijo con mucha sinceridad en su librito Mientras escribo, que es una especie de autobiografía con consejos literarios. No esperen ustedes, dice King, que hay una especie de isla secreta donde están las novelas maravillosas y los bestsellers y que yo los voy a guiar de la mano. No existe esa isla. Él dice una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, yo lo sabía por mi cuenta, las únicas cosas que hay son leer más, escribir más, que yo siempre lo dije, a lo cual le agrego una tercera, vivir más. Siempre espero que me den el premio Nobel o por lo menos el Cervantes, pero las instituciones no han demostrado tener la menor intención de darme esos premios, al menos de momento, sí. Siempre digo yo, en cuanto al reconocimiento literario, siempre le digo a la gente que duda, quédense tranquilos, con el tiempo todos seremos escritores injustamente olvidados. A todos nos tocarán las generales de la ley, quédense tranquilos. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones? Si llega la ocasión, entre el malevaje, ventarrón a vos te llaman, ventarrón por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiendo el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el Maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado,
recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón.